Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Universidad y Vida. Estamos aquí en el periódico Cambio de Michoacán. Soy Ana Claudia Nepote de la ENES Unidad Morelia y me da mucho gusto tener aquí a Magali Montes. Le te doy la bienvenida y muchas gracias por estar aquí, Magali. Hola, al contrario, gracias, Ana Claudia. Magali es la responsable de la Coordinación de Orientación Educativa y Salud Integral que tenemos en la ENES Unidad Morelia. Ella estudió la licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva en la UNAM y tiene una maestría en Administración de Imagen Institucional y además pues también concluyó recientemente su doctorado en Ciencias. Muchas gracias y bueno, el tema de hoy que nos reúne aquí es hablar las funciones que desempeña esta coordinación en la ENES de Orientación Educativa, pero también hablar un poco de la importancia de la elección de carreras. ¿Qué nos puedes tú decir en esta experiencia que tienes? ¿Qué has visto en la ENES Unidad Morelia? ¿Cómo los chicos eligen sus licenciaturas, sus carreras? ¿Es una decisión de vida realmente la que enfrentan a los 17, 18 años? ¿Qué nos puedes contar sobre este tema? Sí, realmente ahorita que mencionas la edad es un punto medular, porque están muy chiquitos y tienen que decidir algo que los va a determinar durante toda la vida. Y efectivamente la orientación para la elección de la carrera es uno de los puntos en donde debe de trabajar tanto los familiares como los profesores para que el chico pueda seleccionar lo más adecuado a lo que es su vocación, a su perfil y a sus intereses. Creo que son muchos factores los que intervienen. En términos generales, fíjate que en la ENES está muy marcado el perfil de los chicos que ingresan con nosotros. Ya tiene muy determinado que ese es el camino que quieren seguir. ¿Por qué? Bueno, porque nos dirigimos mucho a lo que son la parte ambiental, a la parte social, y tenemos para ello una de las ciencias exactas, ¿no? Solamente dentro de las 9 ofertas que manejamos. Pero a nivel nacional, y yo creo que es parte de la naturaleza del ser humano, los factores que influyen empiezan con los familiares. ¿Qué tanto en la casa me han dicho que tengo que estudiar algo? Si voy a seguir la misma escuela que siguió mi papá, voy a seguir la misma carrera de todos. Y creo que esto es bien importante porque a veces los papás podemos ser tan determinantes que podemos conducir a los hijos a tomar una decisión que tal vez no sea la que él quiera, sino que puede realizar los sueños del padre y no los sueños del hijo. Sí. Entonces creo que ahí es donde empieza lo primero para ponerse las pilas y decir, en realidad, la elección de una carrera debe de ser totalmente por la voluntad del chico. Exacto, y bueno, quizá también puede, esta elección de carrera pudiera ser en función de la imitación, ¿no? De, bueno, si mi primo, mi papá, mi tía quieren, de las expectativas también que tienen los familiares sobre el chico o la chica. Entonces, esto como también influye otro factor importante en las escuelas y en las universidades, que preocupa sobre todo a las universidades, es la deserción, ¿no? O la falta de, bueno, que deciden y luego están un poco indecisos y se cambian de carrera o deserta, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Justamente por esta orientación que no reciben de manera adecuada es por la que se propicia el abandono de los estudios. Fíjate que recuerdo la anécdota de una chica que ella cuando le tocaba seleccionar la carrera, la maestra de biología las llevó a un anfiteatro para que revisaran pues realmente cómo se encuentra conformado el cuerpo humano. Las llevó hasta unas urnas y entonces les dijo al grupo de compañeros, no era más de 8, que metieran la mano a la urna, que tocaran el órgano y que le dijeran cuál era. Entonces los demás compañeros se quedaron asombrados y dijeron, no, gracias, no lo queremos hacer, no se imaginaron aquello que iban a encontrar en una caja negra. Y esta chica metió la mano con toda la confianza, tocó el órgano y le dijo, es esto, y es esto, así fue adivinando, y efectivamente era cada uno de los órganos. Cuando terminó, la maestra le dijo, qué bueno que te atreviste a hacerlo, porque yo sé que tu área es para la medicina. Entonces, esta anécdota es para enfocar o para subrayar qué tanto influye un profesor también, además de la familia, en lo que es la orientación vocacional. Y hay un aspecto aquí importante también a destacar. Luego los profesores somos los que estamos más familiarizados con los nuevos campos del saber, porque la sociedad va generando sus propios recursos. Entonces, cuando hablamos de la ENES, por ejemplo, encontramos perfil de alumnos que antes no hubiéramos imaginado. Un chico al que le gusta la biología, que le gusta la historia, que le gusta las ciencias naturales, en todos sus grandes campos, y antes decíamos, no, pues solamente se va a dedicar a biólogo, ¿no? Y ahora los tenemos en ciencias ambientales, ¿no? A un chico al que le gusta estudiar la historia y le gusta la geografía, ¿qué va a hacer? O sea, aparecen puntos totalmente opuestos, sin embargo, tenemos geohistoria. Entonces, esto es también importante de subrayar para que los profesores asuman esta responsabilidad de orientar adecuadamente al chico.
de conocer estas nuevas ofertas que se están generando, porque la misma sociedad, como decía, esto es interesantísimo, genera sus propios recursos. Uh-huh. Entonces ya no tenemos las carreras tradicionales, como hace un momento mencioné, solamente la medicina o el derecho o la contabilidad, que quizás son las que se piensan en primer punto, ¿no? Ahora tenemos una gran alternativa y esa es la responsabilidad de nosotros como docentes o personas que estamos en contacto con los chicos, los trabajadores sociales también, claro, en orientarlos para que conozcan estas ofertas. Pero fíjate, Magali, yo he sentido en las ferias en las que participamos, en las conferencias en las que damos, cierta resistencia de la misma sociedad por estas carreras nuevas que nunca nadie ha escuchado, que no saben para qué sirven. Entonces, creo que también los mismos familiares o los orientadores educativos también tienen esta resistencia de, híjole, vamos a probar por caminos no antes recorridos, ¿qué va a pasar, no? Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto de justo de acabamos de participar en una de las ferias vocacionales más importantes que organiza también la UNAM, se tiene más de 1,000,000, ¿no?, de asistentes. Y ahí una de las personas que se nos acercó me llamó la atención porque era una trabajadora social. Y me dice, déjame un tríptico de cada una de las licenciaturas que ustedes ofertan, porque yo tengo que orientar a mis chavos. Y explícame en qué consisten. Sí, yo creo que es el irnos quitando esos fantasmas de que tenemos, en dónde van a trabajar, de qué van a vivir. Era la preocupación también de los chicos, o sea, yo termino y ¿a qué me voy a dedicar? Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, las licenciaturas que oferta la ENES tiene, además de lo que es el desarrollo profesional propio de cada una de las licenciaturas, ya hablemos de ciencias ambientales, historia, geofísica, literatura intercultural, son 9, ahorita nada más mencioné 4, no te voy mencionando, y además de conocer estas en su desarrollo profesional, salen con el perfil para dedicarse a la investigación y a la docencia, que es un plus extra, y reciben un diploma como técnicos a los 2 años que los habilita para enfrentarse a un campo laboral de una manera, pues antes, ¿no?, de poder terminar, y continúan con su licenciatura. Yo creo que el conocer esto les abre los ojos de decir, no tengo oportunidades realmente de desarrollarme, y además de contribuir a la transformación de la sociedad en la que estoy. Claro. Porque esta es una de las características que tenemos, nos encontramos inmersos en un ambiente que requiere profesionales que respondan a las necesidades que tenemos, y por lo tanto, este tipo de nuevas áreas, nuevos caminos, tú pensarías, como dices, bueno, ¿de qué van a trabajar? ¿En qué se van a desempeñar? Pues al contrario, si yo lo veo con mayor apertura, me voy a dar cuenta que tienen todo un campo laboral virgen, innovador, ¿no? Sí. En el que ellos van a estar gestando proyectos y contribuyendo a la formación de nuevas oportunidades, ¿no? Incluso a nivel de sus compañeros, que pueden generar proyectos, implementar políticas públicas, y esto creo que es lo interesante, no verlo como qué van a hacer porque no hay nada, al contrario, porque hay no tanto, hay nada. Exacto, hay tanto, que son los pioneros y que van a comenzar a abrir un camino en donde les van a seguir muchos chicos. Aquí la ENES tiene 2 años, entonces estamos hablando que nuestras primeras generaciones van a ser los pioneros en todo este nuevo campo del saber de las nuevas generaciones de México. Claro, y bueno, se requiere mucho, es una invitación también a la creatividad, a la innovación, ¿no? Al proponer proyectos nuevos. Es todo un campo amplio, ¿no? Así para es. Desarrollarse. Hay que invitarlos a que naveguen en internet, ahorita que tienen esta herramienta tan magnífica que nos permite conocer también cuáles son las nuevas ofertas que se están desarrollando en todo el mundo. Bueno, cuando hablamos de la UNAM, la universidad más importante que tenemos en nuestro país y que está ahora que la vanguardia en todas estas ofertas educativas, también les recomiendo que entren a páginas en donde se revise qué tanto es la efectividad de este nuevo campo laboral. Claro. Entonces tenemos, por ejemplo, la página Observatorio Laboral, en donde pueden teclear el nombre de la licenciatura que el chico desee y que él mismo se vaya convenciendo de lo que quiere. Ah, también, esto es importante, a un joven no podemos orientarlo de tal forma que cambie su vocación, porque al cambiar su vocación, como decías, va a producirse un abandono escolar. Y esto va a tener consecuencias a corto y a largo plazo. Entonces, sí es importante que reciba una orientación adecuada. Si nosotros, como padres de familia, no tenemos este conocimiento, si en la escuela en donde nos acercamos, igual les falta un poco el conocimiento de estas nuevas alternativas, bueno, que entren directamente a las páginas de las escuelas, que entren a la página del ENES y que se pongan en contacto con nosotros. Justo es una de las funciones de COESI. Es, como te decía hace un momento, Coordinación de Orientación Educativa y Salud Integral,
Entonces, ahí nos encargamos de esto, de orientar a los chicos para que puedan llevar a cabo la mejor elección para lo que va a ser toda su vida. Claro. Y bueno, ¿por qué una orientación ya cuando están en la licenciatura? Cuéntanos un poquito el trabajo que hay después de, bueno, a lo mejor nosotros pensamos, ya el chico está en preparatoria, necesita orientación educativa, escogió su licenciatura y ya, le fue bien. ¿Qué pasa después, ya que ingresan a la licenciatura? ¿Qué tipo de orientación necesitan recibir? Bueno, tenemos que apoyarlos en toda su formación. Hay un periodo en donde ellos mismos se cuestionan si escogieron bien o no. Y este, si no se atiende, se refleja en un índice de deserción. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, en apoyarlos para que todas estas dudas que tengan las puedan esclarecer. Y de tal forma que si bien no es su vocación, se ubiquen a lo que realmente quieren, o si no lo confirman, que puede ser la mayoría de los casos, ¿no? Hay chicos que llegan a tener algún problema durante su formación, y entonces nosotros entramos a apoyarlos, y dicen, bueno, igual y en este momento no estoy tan convencido, decido descansar un periodo, pero después regresense, yo voy a continuar, ¿no? Claro. En estos estudios, porque es realmente lo que quiero. De hecho, cuando hablamos de la formación profesional, lo que lo hemos vivido, hace un momento decíamos, las decisiones más importantes de la vida. Tengo un compañero que dice, es como tener hijos. Y yo agrego, es como casarse, es lo mismo. Son este tipo de decisiones que nos van a marcar totalmente. Y si nosotros hacemos la mejor elección, vamos a tener garantizada la satisfacción y personas plenas como adultos, ¿no? Entonces, nuestra sociedad se va a ver beneficiada por ese aspecto. Entonces, de ahí que también la orientación educativa puede incluir talleres. Es una tristeza que cuando nosotros terminamos la licenciatura, aprendemos a estudiar. Ya sabemos hacer nuestros cuadros sinópticos, podemos hacer muchas otras técnicas para poder memorizar, de tal forma que la orientación educativa también es brindarles este apoyo para que ellos optimicen todas sus habilidades. Claro. Y puedan retener mayor información. Claro, y bueno, por último, ya para ir cerrando el programa, cuéntanos un poquito de la salud integral, ¿en qué se enfoca? Bueno, pensamos que todos los chicos, para poder estudiar, tienen que estar bien de una forma integral. Entonces, hablamos de lo emocional y de lo físico. Entonces, en COESI nos enfocamos a apoyarlos tanto de una asesoría psicológica, si así la requieren, como también una salud física, en el sentido de que se les apoya con atención médica, se les hacen diagnósticos, revisiones, en el caso de que necesiten canalizaciones, bueno, los apoyamos para que ellos sepan qué hacer y con quién acudir. En términos generales se hacen esos diagnósticos y también la parte deportiva, porque se maneja, ¿no?, esto de que mente sana, mi cuerpo sano. Sí. Y efectivamente, digo, no podemos, somos un todo, entonces si mi cuerpo se encuentra bien, voy a encontrar mi mente también en perfecto estado para poder aprender mejor. Va una cosa con la otra. Es desde la detección de que los chicos no tengan problemas visuales. Ya hemos atendido algunos casos en donde llegan y me dicen, es que antes no me di cuenta, pero ahora me cuesta trabajo ver el pizarrón. Y claro que esto le va a repercutir en un menor aprovechamiento. Entonces los apoyamos para que ellos puedan ir y armarse de lo mejorar, que está, mejorar su desempeño. ¿No? Exactamente, a través de la adquisición de algunos lentes y eso por un diagnóstico que se le hizo. O sea, así es como hablamos de una salud integral. Los chicos que se encuentran en perfecto estado de salud y que tienen que seguir cultivando ese estado físico, bueno, pues participan también con nosotros, ¿no? En lo que es torneos, estamos haciendo competencias, tenemos muchísimas otras actividades en las que se favorece esta salud integral, el ser humano como un todo. Claro. No, pues muchísimas gracias, Magali. En resumen, creo entonces que la COESI acompaña durante los 4 años de la licenciatura a los jóvenes, los acompaña en la orientación, en salud, en fin, en su bienestar físico y mental, ¿no? Así es, así Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, Magali. Al contrario, y gracias a ustedes. Hasta la próxima.